para partir este canalla, porque sabes que yo en esto siempre me sobran agallas. ¿Habéis visto su ropa, vaya? Con solo tres líneas me lo quito de la batalla. Ay. Habla de la ropa, la rima ya se contesta. Quiero manos en el aire porque tengo todas las muestras. Habla de la ropa, la rima se contesta. No sabía que Chuti te regalaba las camisetas. Oh. Me regalaba las camisetas, pero lo que pasa es que yo vengo en improvisaciones. Le regaló algo a Asesino Brother. No son camisetas, son folladas de españoles. Ay. Los españoles ya tengo la referencia, porque cuando tomo el micrófono es más inteligencia. Lo que dices es una imprudencia. Él te regala camisetas y él a mí la competencia. Yo no te regalo la competencia, porque lo que pasa es que sabes que yo tengo la esencia. ¿Cómo va a ganarme este primo si es el puto hijo del asesino? ¿En serio, bastardo? ¿Eso le dices al público tú rapeando? Mírenlo, está todo encorvado. Yo quería Notre Dame y me ponen al jorobado. Oh. Sí, pero lo que pasa es que vengo en el rap. Quiero una mano arriba porque lo voy a matar. Yo soy el jorobado de Notre Dame y tú eres el jorobado de la doble A. Oh. De la doble A, sabes que siempre te gana. Esta putiza te va a doler hasta mañana. El jorobado de Notre Dame a mí no me gana. Clan, clan, te tumbaré la campana. Clan, clan, suena la campana. Clan, clan, la concha de su hermana. Es como clan ese deficiente. Se la meto en la boca y le rompo todos los dientes. No, me rompe los dientes este rival, porque sabemos que en tarima él siempre le da muy mal. Es cierto, de YouTube, él tiene un canal. No estás aquí por talento, solo por publicidad. Ay. Claro que yo estoy aquí por publicidad. Esa cosa que has dicho para nada es la verdad. Hago una video reacción a él en la internacional. ¡A no parar! ¡A no parar! Lo que dice no es muy grande. Todos los chilenos con las manos en el aire. La video reacción cuando pierda con Rutherford diciendo ¡lamentable, lamentable, lamentable! ¡Qué hijo de puta! Ok, ok, ok. Ok. ¡Va el otro! Termino Rapder. ¡Tiempo! ¡Listo! Utópico, hermano, suéltame el beat. Oh, 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 en tres. Díselo. Oye, loco, mira que yo que entro a los patrones, porque en batallas no estás a mis condiciones. El barrio no lo representan los españoles. ¿Qué diría Tupac si viera tus video reacciones? Pero me parece que sabes que aquí le gano, porque en esta mierda yo ya le disparo. Lamentable, se hicieron famosas esas historias. Son más conocidas que toda tu trayectoria. Toda la trayectoria, rapero, te juro, tengo la respuesta. Quiere meterse conmigo en la batalla, es cuando sabemos que el canalla ya tiene receta. Mira, mi hermano, te rompo la maceta. Después de esta putiza te van a cerrar la cuenta. Pero sabes que yo vengo siempre en esta clase. Haz un doble tempo y lo mete en la base. Hace doble tempo en la base. Perdónalo, Dios mío, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, siempre soy más letal. Él conoce mi historia, por eso es buen rival. Ay, Chuti, ayúdame a ganar. O dale a la Z para ser un campeón nacional. Pero lo que pasa es que sabes que le declive. Una mano arriba porque gana este pibe. Lo de Chuti no está en declive. Ay, conche tu madre, que se la chupas al pibe. Se la chupo al pibe, yo sí soy más letal. En nuestros países, subcampeón nacional. Es muy cierto. Por eso es la fama, carnal. Pero al menos yo tengo un campeonato internacional. Oh. Tienes un campeonato internacional, pero lo que pasa es que su trayectoria va a acabar. Asesino, Johnny y el lobo estepario. Y el hijo de Kaiser que ha salido del armario. El hijo de Kaiser, sabes que siempre te falta. Mira, rapero, que en la batalla te maltrata. Habla de terceros, el matafaca. Tiene el cuerpo de papo y la cara de niño rata. Sí, sabes que vengo ya niñata. La cara de topo y el cuerpo de niño rata. Dime qué se siente, canalla, que un niño rata te dé una paliza en esta batalla. En esta batalla no se siente muy mal, porque mira, rapero, que yo siempre voy a alentar. Porque en batalla yo tengo el nivel, te parto a la mitad como las estrías de tu piel. ¡Ay! Pero lo que pasa es que yo vengo con criterio. Una mano arriba porque aquí soy serio. Me habla de la mitad y eso es serio. Lo siento, no duró ni un minuto y medio. ¡Qué batallón! El Fosse versus Rapder.
Estamos ahí llegando a media, ¿eh? ¿Quién gana? Muchas gracias, gente. Muchas gracias, hermano. Espero que les haya gustado. ¡Qué buena batalla, bro! ¿Quién gana? Ok. Jurado decide en 3, 2, 1. ¡Force! ¡Ey! Quiero un ruidazo para el rapper porque ha sido un batallón. Tremendo, tremendo ruido ahí para el rapper.